disguste a los demás. Estoy para servirles. No se ofusquen cuando hablen mal de Sebastián Santeiros. No se molesten cuando ustedes sientan que directamente me ofenden o les ofenden a ustedes. Si me quieren, quiero. Si no me quieren, no me importa. Si hablan de mí, no me ofendo. Si se burlan de mí, no me molesto. Para eso fui creado. Para seguir lo mismo que el Maestro Jesús. Burlas, ofensas, pero a la vez milagros y esperanzas que ocurren acá. Porque no vaya a creer que yo soy moneda de oro para caerle bien a todo mundo. Así como hay personas que me quieren ver bien, también hay personas que me desean lo contrario. Afortunadamente yo tengo una aura protectora. Tengo legiones de ángeles que me cubren. Tengo una cubierta angelical que me sirve. Tengo ángeles con cuerpo y ángeles sin cuerpo. No necesito de armas físicas, mis armas son armas espirituales. Se las puedo transmitir a ustedes para que salgan adelante, para que logren el éxito, para que logren el triunfo y para que logren la esperanza. Retomo los trabajos que otras personas no le hayan terminado y le doy fin a este problema, a esa angustia, a esa dificultad. Lo pongo a ganar el día de hoy en mi consulta, chance o lotería. Atiendo únicamente con cita previa en mi dirección que le daré vía telefónica. No me exhibo con mi dirección por todo lado porque me gusta que mi casa sea una casa privada, en un sitio privado, porque es un santuario, es una casa de paz, de tranquilidad, donde no todo el mundo tiene que estar señalando cuando usted sale o cuando usted entra. Soy Sebastián Santeiro, soy espiritista y parapsicólogo. Trabajo con plantas medicinales, con raíces, con cortezas. Trabajo con nitratos, estratos también. Trabajo con las cáscaras, las hojas de las plantas, de los árboles, para curar llagas, heridas, para curar personas desahuciadas por la ciencia médica. Usted que ha sido desahuciado por la ciencia médica, y perdone que le señale que el hombre de bata blanca ha estudiado en diferentes universidades con cuántas carreras, le ha dicho que no puede hacer nada y lo ha mandado a morirse a su casa, llámeme. Yo le curo, yo me comprometo. Firmo documento notarial que me comprometo a curar su salud por medidas espirituales, porque yo trabajo es así. Trabajo de cuenta mía y trabajo con conocimiento.